El Museo de Antropología de Xalapa acaba de incluir una pieza de procedencia huasteca en esta sala. En este momento se acaba de incluir una pieza de procedencia huasteca en nuestra sala huasteca. Bueno, esto es resultado de una investigación del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y esta pieza se va a incluir en el acervo en exhibición. También hay ocasiones en las que recibimos donaciones. No todas esas piezas en donación se ponen en exhibición, a veces se quedan para su resguardo y para su investigación en otras áreas. La arqueóloga comentó que no todas las piezas que posee el museo se encuentran en exhibición. En las salas, detalló, se exponen cerca de 1.500 piezas y en bodegas se tienen alrededor de 20.000 piezas, las cuales sirven de investigación y para completar exposiciones temporales, nacionales e internacionales. No toda está en exposición, hay una gran parte que se encuentra en resguardo y son piezas que sirven a la investigación y que sirven también para complementar otras exposiciones. Es decir, en exhibición tenemos alrededor de 1.500 piezas, en bodegas deben ser alrededor de 20.000. Claro que pues estas piezas no tenemos que saturar nuestras salas de piezas si la información es que dan las piezas que están en exhibición es suficiente. Las piezas que están en bodegas, digamos que algunas se repiten. Por ejemplo, hay 60 caritas sonrientes en exhibición. En bodegas habrá 500. No tiene caso tener más, pero sí esas piezas se prestan para exposiciones internacionales o para exposiciones nacionales, se combinan con otras colecciones, a veces hay otros museos, el INAH coordina una exposición, toman piezas de diferentes partes, entonces nuestras piezas integran ese tipo de colecciones o bien sirven a la investigación. El museo sigue siendo un gran laboratorio de investigación y no nada más se trata de tener las piezas en vitrina. Todavía hay información que hay que obtener de ellas.